Hola chicas y chicos, bienvenidos sean todos una vez más al canal. Hoy les quiero traer este hermoso arete, miren qué belleza, con materiales que tenemos en casa y con técnicas que ya están en nuestro canal. Si te gusta lo que estás viendo, regálanos un like, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like, así que por favor, regálanos un like. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y a todo el que está suscrito aquí a nuestro canal, muy bienvenido sea. Bueno, hoy les quiero traer esta técnica es muy fácil, ya la hemos hecho varias veces en nuestro canal y hoy les voy a enseñar simplemente cómo la podemos hacer. Bien, entonces los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, vamos a necesitar un botón, claro está, este mide 10 milímetros. Tenemos un aro en acrílico, este mide 30 milímetros. Mostacilla de la número 8. Tenemos perla o esfera del número 12. Estas que estén aquí ya están previamente forradas. Tenemos hilo del número 15, hilo para forrar los botones, los aros y todas esas cosas. Que en videos anteriores, recuerden que aquí arriba, en este link que sale aquí, le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan ver, si son nuevos en el canal, puedan ver cómo hacemos esto, cómo forramos y los hilos también. Y para esto yo voy a utilizar aproximadamente 6 yardas de este hilo para hacer el arete completo. Bien, bueno, recuerden que vamos a usar el pegamento, tenemos nuestra encendedora y tenemos aguja e hilo nylon. Bien, para empezar recuerden de no pintarse las uñas, por favor, cuando hagamos esto. Miren, vamos a empezar. Si eres nueva en el canal, te voy a enseñar este pequeño truco de inicio. Tomamos nuestra esfera de 12 milímetros. Tomamos nuestro silicón, ponemos poquito, no mucho, para que no se ensucie. Y dejamos. Okay, lo hacemos de nuevo, despacio. Dando pequeños toquecitos para que él vaya cerrando por sí solo. Recuerden no tapar mucho el orificio, miren aquí donde está. Ahora esperamos que seque y mientras él va secando, ponemos poquito. Bien. Vamos poniendo poquito y vamos a ir dando vuelta. Así, de esta forma. Bien. Damos toquecito para que vaya secando. Recuerden que si tienen la jeringa, se le va a hacer mucho mejor. No ponga mucho para que no se le dañe y no se ensucie su hilo. Recuerden que si se ensucia pueden usar la acetona o el alcohol para limpiar. Bien, dando pequeños toquecitos, haciéndolo con amor. Aquí pueden ver que que está saliendo un poco torcido y con mi aguja lo que voy a hacer es enderezarlo.
con mi aguja, no, con mi tijera, perdón. Lo enderezo un poco para que el orificio no me quede torcido. Voy a terminar de poner mi último toque de silicón, de silicón frío. De esta forma, aquí voy a poner mi último poquito, así. Aquí voy a poner mi último poquito, espero que seque y lo voy a dejar hasta ahí. Bien, vamos a esperar que seque para poder cortarlo. Con mi dedo voy a presionar así un poquito y voy a cortar aquí. Y voy a aplastar que quede así. Bien. Y así queda ya mi bolita forrada. Ahora la voy a poner aquí. Y ahora vamos a trabajar con el aro. Vamos a hacer lo mismo con el aro. Voy a tomar un poco de hilo. Aquí tengo mi hilo. Voy a hacer lo mismo. Voy a poner un poquito de pegamento. No mucho. Para que no se vaya un desastre, y cuando vamos a divertir ahora, esperemos que seque, y esto vamos a ir dándole vuelta así, de esta forma, de esta forma, siempre sosteniendo con nuestras manos el inicio mientras el pegamento seca. Así. Bien, chicas y chicos, yo voy a adelantar el video porque esta técnica y estos videos ya están en nuestro canal. Recuerden de revisar, de ver los links si eres nueva en nuestro canal y todavía no sabe esta técnica. Te recomiendo que entres a los links que voy a dejar en la parte superior del video o de la pantalla y podrás ver todo referente a los hilos y la técnica de forrar los aros, las bolas y todo lo que tiene que ver con el hilo. Bueno, chicas, vamos a adelantar el video para que el video no sea muy extenso, ya que es una técnica muy fácil. 2 horas después. Chicas y chicos, ya que mi aro está previamente forrado, ya tengo mis esfera lista y mi botón también. Bueno, ahora vamos a ensamblarlo. Recuerden de seguirme en todas las redes como El Rincón de Rosy. Recuerden de compartir estos videos con quien ustedes más les gusten. Y recuerden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Bien, a esto vamos a ensamblar este hermoso arete, que está divino ahora para el verano. Bien, miren, aquí tengo mi botón y vamos a hacer esto. Vamos a ensamblar nuestro hermoso arete. Bien, lo primero que vamos a hacer, tengo el hilo nylon aquí. Si ustedes no lo pueden ver, es porque es muy delgadito y es hilo nylon. Bueno, le voy a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo. Vamos a separar. Y lo que voy a hacer es justamente donde termina la conexión del hilo, donde termina, yo voy a enganchar mi hilo nylon.
y lo voy, vamos a coser prácticamente. Prácticamente no, estamos cosiendo. Y que quede muy bien el hilo nylon, que no se vaya a despegar. Si ustedes oyen trueno, sí, está lloviendo bastante. Voy a tomar una mocecilla. Miren, me voy a quedar justamente aquí, prácticamente a la mitad. Voy a tomar una mocecilla de la número 8 y voy a enganchar directamente así, de esta forma, hacia el botón. Voy otra vez justamente a bajar de esta forma. Voy a atravesar el botón, o sea, cosiendo directamente sobre los hilos. Voy a engancharme otra vez, paso a través del hilo, paso a través de la mocecilla 8, vuelvo y me engancho en el hilo que está en el aro y voy a subir otra vez de esta forma, que no me quede muy arriba. ¿Ven? ¿Por qué lo hago con el hilo nylon? Porque el hilo nylon me da la facilidad de que es muy difícil romperse, y también me da la facilidad de que es un hilo prácticamente invisible. ¿Ven? Voy a tomar mi otra mocecilla y voy a hacer la misma secuencia que hice anteriormente. Bien, miren, estoy haciendo lo mismo, pasando mi hilo a través del hilo nylon y entrando directamente hacia el botón, haciendo lo mismo. Así. Ahora me voy a pasar a la parte de atrás del botón. Todavía no está colocado lo que es la base del arete. Recuerden que ustedes pueden trabajar con los materiales de su preferencia y con el hilo de su preferencia y los colores también. Recuerden que simplemente yo soy el canal para mostrarles cómo se hacen. Ya depende de ustedes qué hilo y qué materiales puedan utilizar. Bien, a esto yo voy a cortar. Yo voy a cortar aquí con la pinza y voy a cortar. Lo voy a hacer con la pinza y voy a cortar el hilo. Yo podía seguir de esta forma. Si ustedes lo hacen también, ustedes pueden seguir de esa forma, coser hasta aquí, pero no me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo totalmente individual. Voy a volver otra vez. Voy a hacer mi nudito y voy a poner una de la esfera. Miren, así, de esta forma, que me quede justamente en el centro junto con el botón, así. ¿Para qué? Para no perderme, ni para que ella me queden una mirando para otro lado o me queden torcida. Entonces me voy a enganchar justamente aquí. Aseguro mi de esta forma, estoy asegurando mi hilo que no se vaya a salir y que esto esté seguro. Bien, ahora de esta parte donde se ve la parte más gruesa, vamos a mirar aquí esta parte. Yo voy a introducir mi aguja, voy a tomar una mocecilla de la número 8. Entro a través de la esfera y vamos a hacer lo mismo. Vamos a asegurar, o sea, a coser por dentro. Vamos a engancharnos eso por el hilo, así, de esa forma. Tienen que hacerlo despacio para que su aguja no se vaya a romper, ya que estamos haciendo un poco de presión. Y esto lo vamos a asegurar y lo vamos a repasar varias veces. Recuerden que los trabajos se repasan.
para que puedan asegurarlo, ¿verdad? Voy a repasarlo otra vez, me voy a pasar por mi aguja. Y voy a entrar de nuevo. Otra vez, repito la misma secuencia. Así, de esta forma. Y miren cómo queda. Bien. Ahora, voy a colocar mi otra esfera de este lado. Así. Voy a recorrer así, de esta forma. Voy a recorrer un poquito. Trabajen con su hilo despacio para que su hilo no se le vaya a enredar. Bien, ya estamos aquí. Voy a hacer lo mismo. Recuerden que esto se repite. Pinchamos, así de esta forma, tomamos nuestra mozasilla, miren, y vamos a hacer lo mismo. Recuerden que lo tienen que repasar, así, cosemos a través del hilo, así de esta forma. Entonces solamente nos queda una sola esfera por colocar. Nos enganchamos otra vez nuevamente. Otra vez, que no nos quede nada flojo. Y ahora nos vamos a colocar para, vamos a caminar para este lado. ¿Ven? Colocamos la otra esfera de esta forma. Aquí. Miren qué belleza, miren qué bello que era, ¿verdad que sí? Miren. Muy lindo, muy práctico el arete. Algo para este verano ahora. Bien. Entonces vamos a proseguir. Recuerden, trabajen a través de los hilos. Despacio. Aquí tenemos ya la última. Entramos. La colocamos. Y repetimos. Buscamos el orificio. Recuerden, todo esto tienen que repasarlo. Y miren qué bello, miren qué bello, miren qué bonito queda, ¿verdad? Queda muy bello. Bueno, chicas y chicos, hasta la otra entrega. Gracias a todos por estar ahí pendiente. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben, comparten nuestros videos y activan la campanita. Recuerden que nos pueden seguir por todas las redes como El Rincón de Rosy. Y si te gustó lo que viste y lo que ves en el video, no te olvides de regalarnos un like. Bueno, se le quiere a todas. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega de El Rincón de Rosy. Yo espero que esta técnica que te acabo de enseñar te pueda servir. Ya que podemos hacer miles de técnicas, recuerda que siempre te he dicho que si no puedes ser la primera, lo intentes ser la segunda, y si no, lo sigues intentando hasta que dé con lo que quieras dar. Bueno, chicas, nos vemos, y chicos, hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Se le quiere a todas. Bye.